¿sabe qué? La 0, ¿qué es la 0? La 0, ¿cuál es la 0? La 0, ¿cuál es la 0? La 0, ojos, uno de esos prodigios que trae alborotados
a los sencillos habitantes de Zabulón. Acércate, gran profeta, y no temas, puesto que los prodigios están en tus manos. Muéstrame tus habilidades, con que tú eres Jesús el Nazareno. Creí que sería Juan el Bautista que había resucitado. He oído que haces milagros. Me han dicho que haces todo tipo de maravillas. Pero yo no creo que puedas hacer nada de eso. Pero bueno, déjame ver uno de esos prodigios. ¡Impostor! ¡No puedes! Pero yo sí puedo. ¡Haz un milagro! ¿Sabías que yo, Herodes, si levanto un dedo, un hombre pierde la cabeza? Jesús dirigió una mirada de compasión al tetrarca y guardó silencio. Volvió a decir Herodes: ¡Vamos! ¡Di algo! ¿Eres mudo por ventura? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no confundes mi poca fe? ¡Mira esta piedra! ¡Conviértela en pan! Jesús guardó silencio, despreciando las exigencias de Herodes. ¿Olvidas que soy el tetrarca de Galilea y que tu silencio puede costarle caro? El nazareno se sonrió dulcemente. ¡Miserable! ¡Desprecias mis amenazas! ¿Acaso estás loco? ¡Haz un milagro! ¡O de lo contrario, el rigor de mi cólera caerá sobre tu cabeza! ¡Este hombre se hace pasar por rey! ¡Ha blasfemado contra Dios! ¡Por lo tanto, exigimos su muerte! ¿Por qué no contestas? El mártir permaneció impasible y sin hablar, con la mirada fija en el rostro del tetrarca. Hubo un momento de pausa. Herodes continuó: ¿Un rey mudo? ¡Un rey que no habla! Hago mal en irritarme contigo, sin duda, ilustre rey. Te crees inferior a mi persona y me desprecias. Pero te diré que yo no solamente me hallo dispuesto a perdonarte, sino que prometo a venerarte como a mi Señor y adorarte como a mi Dios si logra resucitar a tu noble abuelo David. No puedes, ¿verdad? Ya sabía. Pero Jesús no despegó los labios, ni para satisfacer la curiosidad de Herodes, ni para defenderse de los judíos. Herodes, molesto, pregunta: ¿Pilato me lo envió? Sí, su majestad. El gobierno
gobernador Pilato no quiso ordenar la muerte de este hombre porque es de tu jurisdicción. Eso es mentira. Pilato no me respeta tanto. Regrésenlo. Llévenselo a él y que lo juzgue como mejor le plazca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quítalo de mi vista! ¡Por favor! ¡Por favor!